Y sobre la posibilidad de un indulto al expresidente Fujimori, Marta Chávez y Ronald Gamarra manifestaron posturas antagónicas. Mientras Keiko y Kenji Fujimori han anunciado que examinan la posibilidad de solicitar indulto humanitario para su progenitor debido al progresivo deterioro de su estado de salud, la parlamentaria por Fuerza 2011, Marta Chávez, se muestra pesimista sobre el resultado del pedido, acusando presiones de ONGs y figuras públicas a quienes identificó con nombres y apellidos. Pues uno, en el gabinete está otra, que es la señora García Naranjo, hay otros Rimarachín, Ayata, son presidentes del Congreso que ha sido miembro del MRTA, condenado por apología del terrorismo, que es el señor Yehude Simón. Chávez apuesta por otra salida, la anulación de las sentencias contra el expresidente al considerarlas injustas. En este punto, sus baterías apuntaron al Tribunal Constitucional y a la prensa. La defensa del presidente Fujimori ha presentado varias acciones constitucionales. Sé que una de ellas ya ha sido desestimada. Desde la otra orilla política, el exprocurador Ronald Gamarra aclaró que los sentenciados por lesa humanidad no pueden acogerse al indulto humanitario. Explicó otra salida si la salud de Fujimori se deteriora al límite. Miremos Argentina, ¿no? Hay casos excepcionales en los que personas, por el gravísimo estado de salud en la que se encuentran, mayores de determinados años de vida, puedan cumplir el resto de la pena en su domicilio. Sobre el anuncio de la congresista Marta Chávez de solicitar la anulación de las sentencias, respondió: que lo intenten, por supuesto que sí, pero ahí está, la sentencia ha sido sólida.